Latin Angels, yo soy Patti Cardona y en nuestro especial del día de hoy, gastronomía y hoteles en la Ciudad del Sol, Miami. Nos fuimos a volar con nuestras alas a la ciudad más reconocida del mundo por la cantidad de turistas que alberga por año, Miami. En Ocean Drive nos encontramos con uno de los hoteles más fotografiados de Miami, el Hotel Beacon. También podemos ver hoteles con un estilo clásico y chic como el Hotel Riviera. Disfrutamos de una fusión gastronómica en el restaurante peruano Segundo Muelle. En nuestro recorrido en South Beach degustamos diferentes conceptos gastronómicos y como en todos nuestros programas no pueden faltar nuestras Latin Angels del día de hoy. En South Beach, justo en la Ocean Drive, se encuentra Beacon Hotel, un recomendado de nosotros y yo quiero que ustedes vengan a descubrirlo conmigo. Me encuentro con Cristian, el manager de Beacon Hotel. Bienvenido a Latin Angel. Muchas gracias a ustedes por venir. Están siempre invitados al Beacon Hotel. Bueno, yo estoy encantada porque desde que entras se siente la amabilidad de toda la gente que trabaja aquí. ¿Es la especialidad de ustedes? Exactamente, somos muy profesionales, somos muy amigables, entonces esas son las características que resaltan al Beacon Hotel. Hablando de amigables, yo me enteré, Cristian, que ustedes le han ganado a hoteles muy reconocidos precisamente por eso, porque son muy fuertes en redes sociales. Bueno, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google Plus, tenemos bueno, todos los canales sociales que existen. Pueden hacer hashtag Beacon Miami a todas las fotos que tienen y quizás alguna pueda aparecer en nuestros medios. Mira, Cristian, cuéntame un poco de la historia del hotel. Bueno, el hotel fue construido en 1938 y desde entonces el Beacon, bueno, tiene una locación incomparable que es aquí en Miami Beach. Somos uno de los hoteles más fotografiados que aparecemos en casi todas las postales que ustedes ven de Miami Beach. Definitivamente a mí la ubicación de este hotel me encanta porque está justo al frente de la playa. Exactamente, es algo que no tiene comparación. Tenemos la playa justamente enfrente, solamente a paso de aquí, no hace falta manejar ni nada. Mira, ¿y cuántas habitaciones tienen? ¿Es mejor hacer reserva antes de venir? Sí, por supuesto. Tenemos 75 habitaciones y pueden chequear el sitio web nuestro que es beaconsouthbeach.com para hacer las reservas. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Yo sé que todos los televidentes quedaron encantados con el hotel y muy pronto los vas a tener a ellos aquí. Ok, los esperamos y muchas gracias a ustedes por venir. Okay. Gracias a ti. Daniel, bienvenido a Latin Angel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí feliz de recibirte, de que puedas disfrutar la experiencia peruana en Miami. Y te hemos seleccionado lo mejorcito de la carta. Háblame de la fusión que ustedes tienen, gastronómica. Bueno, la cocina peruana ha sido muy, muy reconocida por cuanto es la mezcla de cuatro corrientes, ¿no? La primera es la española y afroperuana. Lo que pasa es que los españoles, en la época de la colonia, trajeron los esclavos de África y ellos vinieron con sus costumbres, con sus insumos y se generó ahí la primera cocina criolla peruana. Después viene la cocina china. La cocina china tiene harta influencia en la cocina peruana por cuanto del año 1900 vinieron los chinos a los cañaverales a trabajar y fusionaron sus insumos y sus técnicas con la cultura china. Acá hay uno de los platos en la mesa, el lomo saltado. ¿Y por cuál plato me recomiendas que empiece? Yo creo que lo primero tenemos que probar los ceviches, ¿no? Estos ceviches han sido galardonados. Este que vas a comer acá
te lo voy a señalar con los hashi. Este ceviche es el ceviche de mariscos a los tres ajíes. Este ceviche ha ganado un premio a nivel nacional en Perú, en un concurso entre 250 restaurantes. Y este es un ceviche tradicional con limón y un poquito de crema de ají sin picante para poder combinarlo. Como los dos tienen crema, el del centro no tiene crema y al final tú puedes mezclar con ambas cremas y es un sueño. Este es un maki acevichado, que es la fusión de la cocina japonesa con la peruana. En Perú hay una gran colonia de japoneses inmigrantes que ahora han formado un nuevo concepto de cocina, que es la cocina Nikkei. Lo puedes comer. Este viene con una salsa cevichada y viene con un chicharroncito de calamar. Este. Se queda como pegadito. Sí, es. El sabor del acevichado. Y bueno, este es uno de los tradicionales peruanos que a mí particularmente me encanta, pero veo que está servido de una forma diferente. ¿Este sería un lomo saltado o cuál es este? Claro que sí. Este es un lomo saltado con un tacutacu. Tacutacu es una mezcla del frijol con el arroz, se mezcla en sartén y de ahí se sofríe una sartén teflón y queda un poquito crocante y queda espectacular. Bueno, ya yo creo que Segundo Muelle va a ser uno de mis restaurantes favoritos en la ciudad de Miami. Se los recomiendo a todos ustedes. Yo te invito a que sigamos deleitándonos y esperemos el postre. Daniel, ya estoy lista para probar todos los cócteles de los que me hablaste. ¿Con cuál vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con mi cóctel favorito, que es el chilcano clásico, que se hace con pisco. Le voy a enseñar la preparación. Bueno, dale y ahí voy aprendiendo. Con este hielo hacemos que no se derrita mucho al momento que uno lo disfruta. Y cuando uno termina de disfrutar el cóctel, el hielo sigue congelado. Pisco acholado, pisco 100, una once y media, un dash de limón, miren. Dos gotas de amargo de angostura o bitter y Canada Dry. Oye, está súper fácil. Sí. ¿Y este es tu favorito por qué? Porque el clima lo amerita, porque es fresco, porque te puedes tomar dos, tres, cuatro y no pasa mucho. En cambio, un pisco sour te tomas uno o dos. Daniel, cuando dices no pasa mucho, no te emborrachas tan rápido. Exacto. Y con un pisco sour o dos, ya el segundo ya te sienta y de repente ni te puedes parar en la mesa. Hay que tener cuidado. I'm a Latin angel.